Central, donde desde hace unos días los chicos de tercer año ciclo superior o sexto año de la ENET número 1 han comenzado a colocar las rejas que se construyó en la ENET número 1 y que, bueno, precisamente casi estamos en la última de ellas en la colocación. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, se culminó ya, se terminó el trabajo, ¿no?, de la construcción de las rejas. ¿Qué demandó? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ante todo, buen día. Y como un mes y medio casi. Porque no trabajamos de lleno, así que sí, un mes y medio. Ahora, ya se terminaron todas, terminamos con todas, ya están todas pintadas, están todas para colocar. Ya colocamos todo este sector y... Faltan 8 que están de aquel lado, que son del lado de derecho. Y ayer las terminamos de pintar, a las últimas 8. Y hoy a la mañana las trajimos y terminamos de colocar estas 4. Aquellas 8 son más grandes, son más altas. Son más altas, sí. Y bueno, están agujereando... 45 metros colocamos hoy. ¿45 metros? Esta primera parte son 45 metros que colocamos. Y ahora faltan 24 metros, que vendrían a ser las 8 que faltan. Tienen una altura de 1,40 por 3 de largo. Sí. Y nos ayuda el oficial que está trabajando acá, el albañil Sequeira, que está permanentemente trabajando en el hospital, y él nos coordina, es el que las amura. Nosotros claro, las asesora como para claro. Nosotros las presentamos y él las amura. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy, que posiblemente el lunes o martes creo terminar, porque trabajamos en horario de la mañana nada más, porque a la tarde tenemos clase. Claro. Hoy justamente dejamos de taller, salimos para venir acá. Pero por lo general todo el trabajo este fue extraescolar, por eso a lo mejor se tardó demasiado tiempo. Claro. Permitime, la gente por allí se pregunta cómo se las arreglan ustedes, porque la escuela es doble jornada, ¿no? A la mañana y a la tarde también tienen clase. Sí. Ustedes, lo que me decías vos, entonces esto es extraescolar, los profesores le permiten venir acá para colocarla. Solamente nos permitieron salir en estas horas para colocarla, para darle el toque final, porque ya se pasó demasiado tiempo. Claro. Y habría que presentarla lo antes posible. Entonces, claro, hoy salimos de taller y ayer nada más. Pero de acá en más, todo el trabajo fue extraescolar. Bueno, y además que demandó también muchos días, o fines de semana, ¿no? Porque los sábados incluso ustedes sábado, hasta las 6, 7 de la tarde estábamos, y arrancamos 8, 8 menos cuarto, todo el día. Y después de la escuela, los chicos, por ejemplo, que pintaban, estuvieron hasta las 10 algunos días. Salíamos del colegio y íbamos al colegio. De vuelta a pintar. Bueno, por allí se puede dar el caso, ¿no?, que alguna otra persona, miembro de la comunidad, se interese, ¿no?, vea las rejas, el trabajo ya terminado, para que, bueno, pueda solicitar en ustedes la construcción de este tipo de rejas, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Sí, estamos dispuestos para hacerlo. Además, ya tenemos para hacer 4 o 5 metros que ya nos pidió un particular. Después hay también rejas para hacer para las ventanas de resguardo. Y hasta ahora es el trabajo que tenemos, pero tenemos como para 2 meses, así que... Ya se quieren tapar, digamos. No, pero si alguien tiene que quiera hacer rejas, no hay problema. Que pase por la escuela y que arreglen los presupuestos ahí, y no hay problema. Claro, con los directivos de la escuela, entonces eso, o con el miembro de la cooperadora. Con el ingeniero Salón, sí, ahí en la escuela, él ya te dice los turnos que tenés, porque ya ahora trabajamos así. Y después no hay problema, sí, se puede hacer, como que... Bueno, así que ¿cuándo terminan de colocarla? Y me parece que la semana que viene, van a quedar listos. Ajá. No sé si vamos a trabajar el sábado, no. No sabemos por si no está el albañil, nosotros solo no la podemos amurar nosotros. Claro. Es la colocación de la reja, ¿no? No lleva ningún portón, lleva una barrera en el... No, la parte del medio no saben cómo va todavía. Esta parte ya está toda hecha. Quedaría murar 6 rejas, 6, 8 rejas, que son la parte de allá de adelante. Claro. Quedaría el último. Bueno, muchachos, felicitaciones por el trabajo hecho. Esperamos que les gusten a todos cómo están hechas las rejas. Bueno, si alguno quiere enrejar la casa o algo, bueno, que nos vean. Se mandó el chivo, realmente se mandó a aprovechar la oportunidad. No, gracias. Bueno, gracias. Salud.